Noticias de Chiapas. Poder de la información. De manera sorpresiva, el presidente municipal de Tuxtlachico, Esaú Guzmán Morales, en un acto de burla, mandó a poner un espectacular de conclusión de obras camineras, las cuales continúan en pésimas condiciones, las cuales han estado abandonadas durante su gestión como alcalde, quien no apoyó con recursos municipales. En el espectacular señala la reconstrucción de obras camineras de una inversión de 1.351.502 con inversión federal de 675.756 y del gobierno del estado 675.756 beneficiando a 900 habitantes, que nunca y nunca hubo una inversión municipal que prácticamente dejó jugueteada la carretera. Ante estos hechos, el agente municipal de la sección de Omoa, Rubén Paz Ramírez, manifestó su molestia y esto fue lo que dijo. Caminos de los primeros caminos, los caminos de la primera necesidad son los carreteras que bajan del Coco a Guadalupe Victoria. Lo que pasa es que mira, con este proyecto vinieron aquí unos ingenieros a manifestar que venía un bacheo y al mismo tiempo después manifestaron que iban a hacer un levantamiento de carpeta porque no requería el bacheo, pero ya no hicieron nada, se quedó la obra inconclusa. Ahí está, ahorita ocasiona muchos atropellos, por la grava que está muy movidiza, los carros hasta tienden a encunetarse. Ahí arribita de Guerrero se llevó a cabo un accidente vehicular y ocasionó una muerte, no sé si sea por el mismo movimiento de la piedra de la grava movidiza. Aquí arribita del crucero, arribita del panteón, también se encunetó una camioneta y no hubo muertos, pero sí el susto que se lleva, pues quedó la camioneta ahí aculada al corral. También indicó que los agentes municipales de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y sección de Omoa enviaron documentos a la presidencia municipal para darle a conocer esta situación, pero comentó también que aún no tienen respuesta y que se justifica estas comunidades el recurso ya que se terminó y para ellos están en el olvido. Lo que pasa es que no hemos tenido resultado alguno y quizás le llegó la noticia a los ingenieros, llegaron a ver que porque el recurso se le acabó y que pero ahí en el Coco ya pusieron los tableros, pues donde ya la carretera ya está construida y es mentira, pues no es cierto, la carretera está engravada. Supuestamente la carretera ya han dado por terminada. Estas obras fueron prioritarias en el año 2011, 750.585 pesos, y las obras están inconclusas, y esto fue lo que comentó. La obra prioritaria que nos corresponde, 2011, está inconclusa, no la terminaron, ahí está las cunetas, más de 200 metros de cuneta hidráulico, no la hicieron, no sé dónde quedó el recurso económico, por qué no llegó, a quién le quedó. Eso es lo que yo como agente municipal estoy siempre constante viendo con el presidente, y el presidente dice que le está diciendo que el ingeniero constructor, el constructor dice que el presidente no le ha dado el recurso. Ahora sí que nos vinieron a engañar porque dijeron que la carretera, el tramo estaba muy feo y que tenía que comprar mucho relleno, y fue mentira porque el mismo relleno lo agarraron de las barrancas de los dueños de las propiedades a los lados y ni siquiera le reconocieron a los propietarios el relleno que le metieron al camino para poder. Con información de Juan Manuel Blanco y Edgar Moreno, Noticias de Chiapas. Noticias de Chiapas. Poder de la información.